comienzo al último acto programado de este ciclo que hemos hecho este verano en la Casa de la Hermandad Matriz. Decíamos, hemos dicho todos los días, que en el trasfondo de este ciclo está la figura del rey Alfonso X el Sabio, y hoy precisamente le rendimos tributo, con las personas que están en la mesa. A mi izquierda está Manuel García, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, un gran estudioso de la figura del rey Alfonso X el Sabio. A su izquierda está Pedro Rodríguez Bueno, pariente de Manuel Siroz, el Rodríguez, Manuel Siroz era Siroz Rodríguez, pariente del padre Antonio Bueno Montes, que es, yo creo que, el único caso de una persona que ha sido hermano mayor de su hermandad el año de su fundación. Era un crío, al cumplir el 50 aniversario, de la hermandad, y al cumplir los 75 o 75 años. Él ya está en las marismas eternas, y tuvo el gesto antes de morir de donar a la hermandad su magnífica colección de sellos, una magnífica colección de sellos tematizada, de temas religiosos, de temas marianos, bastante valiosa, que, como digo, tuvo la deferencia de él. Pues él es el gran maestre de la asociación Alfonso X el Sabio, que lleva muchos años fomentando el conocimiento de la figura del rey, y que en este aniversario, en este octavo centenario de su nacimiento, pues está haciendo una labor muy, muy proactiva, como digo, para difundir su figura en todos los lugares donde dejó huella, igual que lo hizo aquí. A su izquierda está Javier Bermejo, profesor de arqueología en la Universidad de Huelva, y que, pues, va a hablar también diálogo con Manuel. Yo, sin más dilación, porque tenemos como límite la misa de 9, hemos adelantado con necesidades de una de las personas que intervienen, que no podían hacerlo más tarde, pues doy la palabra. No sé si ya lo habéis organizado ustedes, pues va a empezar don Manuel García, que, por cierto, su abuelo es fundador de la hermandad de Carrión de los Céspedes, a punto de celebrar 100 años. Pues nada, bienvenido. Buenas tardes, señor presidente, queridos amigos, Manuel González Jiménez, querido Pedro, querido Javier, querida familia. Constituye, desde luego, un honor para mí estar esta tarde aquí en la Casa de la Hermandad Matriz de Almonte, porque en realidad, como ha dicho Santiago, yo soy uno de los vuestros, un rociero más, de Carrión, desde luego, pero uno más, de esa hermandad que fundó mi bisabuelo en el año 1925 y que vamos ya camino del centenario. Un devoto anónimo de la Santísima Virgen, y por eso es un inmenso privilegio estar aquí con mis hermanos y hermanas en la fe rociera. Quiero felicitar a la Hermandad Matriz de Almonte por el extraordinario esfuerzo que ha conseguido, que está haciendo para conseguir estos actos, y en especial este día dedicado a la figura de Alfonso X el Sabio, de la que yo me empequeñezco, estando aquí el profesor González Jiménez, que es sin duda alguna uno de los mejores especialistas, si no el mejor, en la figura del rey sabio. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León y de toda Andalucía, como él mismo se tituló en algunos de sus diplomas más solemnes, fue siempre un monarca de una personalidad indiscutible para la historia de España y también de Europa, lo que explicaría en gran parte su abundante bibliografía. De suerte que al día de hoy estamos muy bien instruidos de su prolija y densa tarea de gobierno, tanto en la esfera de la administración del reino como también en los aspectos más domésticos y privados de su vida familiar. El rey sabio
según la tradición historiográfica del siglo XIII, fue un monarca muy devoto, devotísimo de la Virgen Santa María. Devoción que aprendió sin duda de sus padres y muy especialmente de su abuela paterna, de la reina Berenguela de Castilla. A Santa María dedicó sin duda la mayor parte de las mezquitas cristianizadas de su vasta y extensa actividad repobladora en Andalucía. El rey cristiano, que tras la conquista de Niebla en 1262 y en su posterior colonización, extendió la devoción a Santa María, en este caso de la Rocina, por estos territorios marginales y periféricos, no nos engañemos, del antiguo reino de Sevilla. Y, según la tradición, debió ordenar, después de ciertas visitas que constatamos por el diplomatario en Niebla en torno a 1267, sin duda por estas tierras marismeñas, la fábrica de la primera ermita, que la tradición cronística ya del siglo XVI y sobre todo del XVII de Argote de Molina y de Ortiz de Zúñiga constata con la extensión de algo más de 11 varas castellanas. No voy a entrar en este asunto, pero sí me gustaría señalar que la devoción del rey por Santa María está sin duda a la génesis de la primera devoción en el Rocío. Las muchas perseverancias instructivas y también algunas que otras incertidumbres políticas que caracterizaron el reinado de este monarca van a reflejar a lo largo de su vida los éxitos y los fracasos del rey. Y no solo en las esferas públicas del poder, las propias de un gran rey de Castilla y de León, sino también, queridos amigos, en las de un hombre ciertamente sabio y adelantado a su época. Alfonso X era hijo del monarca Fernando III, rey de Castilla y de León, y de la princesa alemana del linaje de los Stauffen, Beatriz de Suabia, prima hermana o emparentada con el emperador de Romanos, Federico II. El rey sabio siempre manifestó en sus escritos el orgullo de esta estirpe tan destacada, cuya buena memoria le llevó siempre a realizar acciones políticas de gran envergadura. Alfonso X resaltó siempre como modelo a seguir el gobierno de su padre Fernando III, nuestro santo rey conquistador, que intentará continuar durante su reinado según el bonito encargo que recibió de su padre en su lecho de muerte en el Alcázar de la Catedral Hispalense, y que cito, fijo, rico finca de tierras y de muchos buenos vasallos, más que rey otro de él de la cristiandad sea, pugna en facer bien y ser bueno, señor Tedexo de toda la tierra de la Maracá, que los moros del rey don Rodrigo de España ganado o vieron. En tu señorío finca toda, la una conquerida, la otra tributada. Si la en este estado en que te la yo dexo la supieres guardar, eres tan buen rey como yo. Y si ganare por ti más, eres mejor rey que yo. Y si esto mengua, no eres tan bueno como yo. Fue Alfonso X un monarca culto, exquisito, protector de poetas, de intelectuales, de científicos, de juristas y artistas europeos. Generoso, muy generoso, con sus amigos y sus privados, pero también riguroso, muy riguroso también, con sus enemigos. No obstante, fue un personaje controvertido, ya en su propio tiempo, caracterizado además por una evidente liberalidad, no exenta de soberbia y de jactancia personal que algunos contemporáneos reconocieron, a veces con admiración, pero también con desdén. El altísimo concepto que de sí mismo tenía el rey y de muchas de sus obras sustentó durante siglos una imagen peyorativa del rey sabio, difundida en parte por Juan de Mariana en el siglo XVI,
que consideraba al rey como un hombre erudito y sabio, desde luego, pero arrogante y petulante, y cito, aborrecido por su pueblo. Para redondear esta imagen displacente del monarca con este célebre párrafo de triste fortuna: don Alfonso, rey de Castilla, era persona de alto ingenio, pero poco recatado, sus orejas soberbias, su lengua desenfrenada, más a propósito para las letras que para el gobierno de sus vasallos. Contemplaba el cielo y miraba las estrellas, mas entre tanto perdió la tierra y los reinos. Esta imagen del rey ha suscitado intensas polémicas entre cronistas, analistas e historiadores hasta fecha muy reciente. Pero en este sentido, el profesor González Jiménez, uno de los mayores especialistas de la obra del rey, ha llevado a cabo una profunda revisión encomiástica de su trascendental reinado, de modo que la posible leyenda negra sobre la vida pública y especialmente privada de Alfonso X no debería empañar nunca, queridos amigos, en la historiografía alfonsí de todos los tiempos, la grandeza del conjunto de su reinado y sobre todo las brillantes empresas literarias, artísticas y científicas que alentó durante su reinado. Luces y sombras, públicas y privadas, como todos los mortales, desde luego, del rey Alfonso X. Un rey de actuación política tal vez discutible, o mejor, desatinada en algunos aspectos del gobierno del Reino de Castilla y en Europa, matizada sin duda por algunos fracasos en los que no voy a insistir, como el llamado fecho del imperio, el problema Mudéjar y sobre todo el enfrentamiento con la nobleza y la crisis familiar y sucesoria que tan tristemente influyó en los últimos años de su vida, en las que el rey se fue quedando solo en Sevilla, gravemente enfermo de muerte. Pero también con éxitos muy brillantes, y es la imagen que quiero transmitir, la de un monarca repoblador en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Murcia, en estas tierras del antiguo condado de Niebla, y sobre todo en la fijación de las fronteras con el vecino reino de Portugal, poniendo fin a la agria cuestión del dominio del Algarve, lo que acrecentaría su prestigio en la península ibérica y en Europa. Pero sobre todo me gustaría destacar la imagen de un rey con una profunda formación humanística y científica, más allá de las competencias ideológicas de algunas fábulas y leyendas alfonsíes, alimentadas tal vez por algunos enemigos refractarios, a veces de su misma familia, vinculado a las dinastías regias de Portugal y la corona de Aragón. El rey sabio entendió siempre que para legitimarse en el poder y ante la sociedad política de su tiempo debía mostrar sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? Es decir, aquellos instrumentos del conocimiento que podían serle útiles para justificar su poder y su organización en el reino. Lo que justificaría, sin duda, el interés por a todas aquellas ramas del conocimiento universal que podían reforzar sus proyectos políticos en Europa y en Castilla. La historia, por supuesto el derecho, la astronomía, la piedad mariana, la promoción áulica de una grandiosa arquitectura civil y también religiosa, y por supuesto la ciencia, pero también el entretenimiento, los juegos, la música e incluso la poesía. Porque su conocimiento fue sobre todo un conocimiento de un ámbito ilustrativo e innovador de valor permanente y universal. En este sentido, en la corte de Alfonso X, en las ciudades de Sevilla y Toledo, se convirtió pronto en un vivero
de sabios venidos de todas partes, destacando entre ellos los mudéjares y judíos toledanos, autores de muchas de las traducciones científicas de las obras alfonsíes. Los juristas italianos formados en el nuevo derecho romano y los miembros del taller historiográfico del que por iniciativa regia salieron obras de historia tan señaladas como la historia de España o la historia general. Pues gustaba al rey de leer libros de historia, entre otras razones porque creía en su valor y utilidad como instrumento al servicio del poder. Fue también Alfonso X impulsor de traducciones, el libro de las estrellas, el de Aben Rachel, el libro de las cruces, que ha sido considerado como el primer tratado astrológico en lengua castellana, y la colección de libros titulados del saber de astronomía, en los que el rey sabio manifiesta su interés por la interpretación y la mediación de los astros y del universo, y sobre todo por su influencia en las personas, en las enfermedades, en el devenir de los seres vivos, como abunda en el libro llamado El Lapidario, donde analiza la influencia de las piedras y los astros en la salud de las personas. Con la enorme distancia y las reservas propias, diríamos que Alfonso X hoy sería un ferviente estudiante de horóscopos, de análisis adivinatorio, de predicciones, algo que desde luego le fascinaba. Lugar aparte merecen las tablas alfonsíes, escritas en 1272 por Judith Judah Ben Moshe, un judío que procedía de la tierra de los arameos, es decir, que hablaba de los caldeos, que hablaba arameo y que tenía notables conocimientos en astronomía, o el libro del ajedrez, de los juegos, de los dados. Todos estos libros, desde luego, debieron distraer al monarca en los últimos días de su vida en Sevilla. Pero de toda la actividad creadora y personal de Alfonso X en el campo de la poesía, nos ha quedado un conjunto de poesías profanas y sobre todo ese monumento al arte medieval en el que se combinan palabras, música, imágenes que todos conocemos con el nombre de las Cantigas de Santa María, en dos bloques: Cantigas de Milagros, que hace la Virgen en distintas advocaciones, o Cantigas de Lor o de Alabanza a la Virgen. También el rey llevó a cabo otro tipo de poesías. A mí especialmente me gustan aquellas personales e íntimas que están llenas de una profunda melancolía, como la cantiga que comienza «No me imposo pagar tanto», en el que el rey manifiesta tristemente su deseo de hacerse a la mar en una nao y alejarse. Y traduzco: «De este demonio de campiña, donde viven los alacranes que me clavan sus espinas», en clara alusión a las intrigas familiares y a las traiciones nobiliarias y de la corte que abundaron en los últimos días de su vida. Pero sin digo, como les decía, es las cantigas, sin lugar a duda, el cancionero más rico de la Edad Media, una especie de Biblia estética del siglo XIII. También el rey impulsó y acuñó obras de carácter legislativo de enorme fortuna en su tiempo: el fuero real, el espéculo, las partidas, que han estado en la práctica de la justicia hasta tiempo muy moderno. Y termino para entablar un diálogo, si parece conveniente. Termino hablando de luces y sombras, de éxitos y fracasos, públicos y privados, del más universal de nuestros monarcas medievales, cuya fama de rey sabio le fue dada por primera vez en la crónica de Alfonso el Onceno, escrita por Fernán Sánchez de Valladolid a mediados del siglo XIV. Su bisnieto fue el que instruye esta crónica que llevó su nombre, Alfonso XI, rey de Castilla y de León, el vencedor del Salado, el dominador del Estrecho, el que conquistó Algeciras, el que murió el 26 de marzo
de 1350 en el cerco de la plaza de Gibraltar. El rey Alfonso XI sabemos documentalmente que sí estuvo en el Rocío y que debió conocer tal vez la antigua imagen de la Virgen que parece donada por su bisabuelo según una vieja tradición, pero sí vio su ermita porque así aparece señalada en el libro de la Montería, y no como ermita, sino como iglesia, es decir, algo absolutamente distinto, pero esta ya es otra historia. Ahora, 800 años después de su nacimiento, el 23 de noviembre de 1221, en la ciudad de Toledo, la Hermandad Matriz de Almonte rescata para todos los rocieros la figura de Alfonso X, el rey sabio, el monarca que nos reintegra a la historia de España y también a la de Europa, el monarca medieval hispánico más universal de todos los tiempos. Concluyo. Concluyo con una reflexión desde la historia, pero también desde la tradición, la leyenda, la devoción y, por supuesto, desde la fe. Dentro de unos meses, queridos amigos, esperemos, llegará el invierno y el frío, porque llegará. Y la madre, que ahora está seca, se llenará de agua, esperemos, porque se llenará. Es el ciclo de la vida. Y una tarde cualquiera de invierno, al ponerse el sol por ahí detrás, camino de Torre la Higuera, en esas tardes íntimas que tanto nos gusta a los rocieros acudir a la ermita, al bendito santuario, no digo solo, porque siempre hay gente, pero ya íntimos delante de la Virgen, si le preguntáramos quién fue en realidad Alfonso X, Santa María sin duda nos responderá desde el corazón, apenas que hayamos leído algo sobre este monarca tan devoto de Santa María, que Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de toda el Andalucía y del Algarve, emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico, fue para todos nosotros el primer rociero. Muy bien. Muy bien, don Manuel, por su intervención, una intervención que nos ha abierto el panorama general de la figura del rey sabio y que nosotros trataremos muy brevemente, porque el tiempo que tenemos es muy corto y aparte mis circunstancias personales me exigen estar de vuelta enseguida. En primer lugar, mi salutación, mi agradecimiento al presidente de la Hermandad Matriz y a toda la hermandad. Mi saludo también a la hermana mayor, a Rocío, y a tan buena gente como veo por aquí, buenos y algunos lejanos amigos míos de hace mucho tiempo, y expresar mi satisfacción, mi gran satisfacción, de después de un tiempo un poquito especial, volver a este lugar donde tan impresionantes ratos pasé desde mi niñez y donde incluso en este patio he vivido momentos tan maravillosos. Como sabéis, el rey sabio nació el 23 de noviembre de 1221 en Toledo, por lo cual este pasado noviembre se celebró el octavo centenario de su nacimiento, que el cabildo que presido, el cabildo de Alfonso X el Sabio de Sevilla, venimos celebrando con una serie de actos por muchos lugares, por muchos municipios, y que también se declaró hasta el próximo noviembre, todo este año, como año Alfonsí, para que nos diera tiempo de ir divulgando la historia de nuestra tierra y la gran figura de Alfonso X el Sabio y su gran hacer sobre Andalucía y sobre nuestro territorio,
porque no cabe duda que, aparte de que estamos hablando de un rey de Castilla, un rey de nuestra tierra, un rey de Sevilla, en Sevilla vivió la mayor parte de su reinado, estamos hablando también de una de las figuras más universales y una de las figuras más importantes de la Europa del siglo XIII. En estos actos que hemos venido celebrando, lo hicimos ya con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Cultura, un acto solemne muy importante, con el Ayuntamiento de Sevilla, en el Salón Colón, y con los ayuntamientos y en las localidades de Sanlúcar la Mayor, de Paterna del Campo, con los 5 municipios del Campo de Tejada, en Puebla del Río, en Lebrija, en Huéva, etc. Ahora lo hacemos aquí con la Hermandad Matriz y continuaremos ahora en septiembre en La Palma, mi pueblo, donde este año el Ayuntamiento le ha dedicado la fiesta de la Vendimia al centenario de Alfonso X, y seguiremos en el otoño pues con Villamanrique, Morón, Dos Hermanas, Jerez, el Puerto, etcétera, todas las ciudades alfonsíes. Previamente, el pasado noviembre, el Cabildo otorgó a unos 30 y tantos municipios andaluces el título de municipio alfonsí por su gran vinculación con el rey, que entregamos en un solemne acto celebrado en el monasterio de San Isidoro del Campo, que presidió la consejera de Cultura. Entre ellos, uno de sus municipios al que le concedimos ese título fue, lógicamente, el municipio de Almonte, título que todavía no hemos podido entregar. Mi dedicación al estudio de esta comarca es muy antigua. Hace muchísimos años, unos 50 años, que estos estudios y estos trabajos vieron también la luz en varias publicaciones. Concretamente, en el año 91, una de las publicaciones fue dedicada al Rocío. En el año 2004 salió este libro sobre La Palma y su entorno, Antigüedad y Edad Media, que recoge toda la historia de esta comarca en ese periodo. Y un breve resumen de ese estudio de la Edad Media, concretamente referido al monte y a esta zona, lo publicamos en la revista El Voto, en el último número, en diciembre. Manolo ha hecho una visión general y yo quiero bajarme al terreno y hablar concretamente de esta zona y sencillamente contestar a las preguntas más normales que nos hacemos o que se hacen toda la gente de estos territorios. En primer lugar, ¿quién conquistó esta zona a los musulmanes? ¿Si fue Fernando III o fue su hijo Alfonso X? Hasta no hace mucho había unas ciertas dudas sobre quién fue el real conquistador, el que llegó hasta esa zona y combatió a los musulmanes y conquistó todas estas tierras. Hoy tenemos muy claro, por el libro del repartimiento y por otras fuentes, y también por los anales de Ortiz de Zúñiga, los anales civiles y eclesiásticos de la muy noble ciudad de Sevilla, que el rey Fernando III, que conquistó Sevilla en 1248, pues quizás en el año siguiente, hasta 1249, conquistó también el Aljarafe y llegó a parte de esta comarca. Concretamente, está documentada la conquista por Fernando III de Hinojo y del Campo de Tejada, lo que hoy son los municipios de Paterna, Escacena, Chucena y Manzanilla. Prácticamente en Hinojo y en Manzanilla quedó establecida la frontera cristiana ante el Reino de Niebla, que hasta esa zona llegaba todavía en su mandato. 4 años más tarde, ya muerto Fernando III el Santo, Fernando III murió a los 3 años y medio aproximadamente de la conquista de Sevilla. Llegó a Sevilla muy cascado, muy enfermo. Sus batallas por las sierras de Jaén, de Córdoba y todo esto fueron unas campañas bestiales y llegó muy mal y a los 3 años y medio murió, y murió precisamente joven, relativamente joven, aunque los 50 años de entonces no son los de ahora. En aquella fecha 50 años ya eran años, y más con las luchas y la vida que llevaban estos guerreros medievales. Pues bien, 4 años más tarde, en 1253,
muerto el rey don Fernando y coronado rey en la Catedral de Sevilla su hijo Alfonso X, sigue avanzando por esta zona para evitar el peligro de los portugueses que habían tomado ya parte de la Sierra de Huelva y que se introducían también por la zona del Algarve. Concretamente, Alfonso X, en esta fecha, 1253, tuvo que retomar de nuevo el campo de Tejada, ya que su reyesuelo Amén, muerto San Fernando, había roto el vasallaje y tuvo que ser reconquistada de nuevo por Alfonso X. Y no se quedó solamente en el campo de Tejada, sino que siguió avanzando y conquistó las alquerías de Villalba, la actual Villalba, La Palma, Bolules, la actual Bolullo, Almonte y otras muchas alquerías existentes por aquella fecha y hoy desaparecidas o que hoy son simplemente grandes fincas privadas. Así que tenemos claro que el verdadero conquistador de toda esta comarca a los musulmanes fue Alfonso X el Sabio. Nos preguntamos o nos preguntan muchas veces algunas personas qué sabemos de Almonte en el siglo XIII. Tenemos que decir que no hemos encontrado referencia alguna ni en el libro de repartimiento de Sevilla ni en el resto de la documentación consultada del siglo XIII. En algunos textos del cronista musulmán Al-Razi se cita la fortaleza de Almud, que según la profesora Fátima Roldán pudo estar o bien en Montemayor, Moguer o en Almonte. Pero lo que sí se constata es que ya la alquería de Al-Jabal se localiza en Almonte en el siglo X, perteneciente a la Cora de Niebla. Ya esa alquería estaba situada más o menos donde hoy reside el pueblo de Almonte, donde hoy se ubica el pueblo de Almonte. Sí aparece ya en el siglo XIV, con mucha claridad, como señorío de don Álvar Pérez de Guzmán I, alguacil mayor de Sevilla y señor de La Palma, Villalba y Almonte. Nos preguntamos también qué significó la conquista castellana de esta zona. Fue de una importancia vital. La conquista castellana de este territorio supuso un cambio absoluto en los usos y las costumbres. En la lengua pasamos del árabe o de los dialectos bereberes al castellano, en la religión del Islam y sus mezquitas al cristianismo y sus iglesias, en el derecho de la Sharia o ley del Corán al derecho romano castellano, en las instituciones, la creación de los consejos municipales, en nuestra vestimenta actual, en nuestra gastronomía, en nuestras tradiciones, fiestas, romerías, etcétera, etcétera. Fue un cambio brutal el paso de un territorio musulmán a un territorio cristiano. Compartimos la opinión del profesor don Manuel González Jiménez, la máxima figura europea, diría yo, del tema de Alfonso X, con más de 50 escritos y que hoy nos acompaña con su presencia, presidente de honor del Cabildo, catedrático y académico de la historia. Compartimos su opinión acertadísima cuando escribió que la época de la conquista y repoblación de Andalucía por Fernando III y Alfonso X constituye sin duda el momento más decisivo, por no decir el más importante, de la historia de nuestra región. En efecto, durante estos años decisivos, que van desde el comienzo de las campañas fernandinas en 1224 hasta finales del siglo XIII, se echaron las bases de una Andalucía nueva y distinta de la hasta entonces existente y radicalmente transformada en sus estructuras básicas, demográficas, institucionales, económicas, sociales, religiosas, culturales, etc., como resultado todo ello de su incorporación a Castilla. En mi libro La Palma y su entorno, Antigüedad y Edad Media, escribí sobre este tema también que castellanos leoneses repoblaron estas tierras dejándonos aquí su sangre y sus hijos, de los que procedemos todos nosotros, así como nuestros más comunes apellidos, todos los Rodríguez, Fernández, Pérez, Jiménez, González, Gómez, Ruiz, Díaz, etcétera, etcétera, son apellidos castellanos. Nos dejó su lengua, el castellano, su religión, el cristianismo, su derecho, el fuero jujo, fuero de Toledo, que se otorgó al reino de Sevilla, su arte, el gótico, que mezclaron aquí con el mudéjar, y sus costumbres, prácticamente todas nuestras grandes fiestas y tradiciones actuales, el recuperar las tradiciones litúrgicas, la Navidad, la Semana Santa, Pentecostés, todo eso viene desde aquella época
y las más antiguas ferias y concretamente las más arraigadas devociones marianas andaluzas que empiezan concretamente con Alfonso X en esa época. ¿Qué problemáticas se encuentran tras la conquista de estos territorios? Concretamente, la problemática fundamental era la despoblación de los territorios. La poca o mucha población musulmana de esta zona se refugió en el reino de Niebla, asegurado por sus fuertes murallas. Otros se marcharon al reino de Granada o al Magreb y esta zona prácticamente quedó muy despoblada. La nueva población, bueno, por citar algunos ejemplos muy clarividentes, son que Sevilla en aquel tiempo contaba con unos 24.000 habitantes, Alcalá de Guadaira con 56 habitantes, Sanlúcar la Mayor con unos 200 y pico, Carmona con 192, en fin, una escasísima población. Y más concretamente en nuestra tierra, en nuestra comarca, Tejada tenía 122 habitantes, Manzanilla 37, Hinojos 70, Benafique 35, Gelurraus, eran dos alquerías importantes, 25, es decir, estaban prácticamente despobladas. Precisamente en algunos textos de aquella época se lee el comentario muy frecuente en el repartimiento cuando se dice y dioles tales y tales alquerías que estaban yermas o desiertas. Es decir, prácticamente la gran población de toda esta zona, como de muchas partes de los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén, estaban despoblados. Nos preguntamos también, una pregunta muy corriente que nos hacemos es de dónde procedían los primeros repobladores del reino de Sevilla y más concretamente de esta zona. Fundamentalmente, no vamos a detenernos, pero fundamentalmente eran castellanos leoneses y también algunas minorías vascas, catalanas, aragoneses y gallegos. Y en cuanto a los nuevos repobladores de la zona concreta nuestra, fundamentalmente he podido comprobar por los apellidos del repartimiento, de los repartimientos que se hacen en muchos de estos lugares, que en su mayoría procedían del reino de Toledo. Lo que hoy, después más tarde, fue Castilla la Nueva y hoy es la comunidad autónoma de castellana. Concretamente, por los apellidos sabemos que muchos eran de Toledo, Ocaña, Oclés, Valdeolías, Montalbán, Plasencia, Talavera. En fin, la mayor parte eran procedentes de esa zona. Y tras la conquista castellana, la población musulmana en estas tierras fue muy pequeña y, sin embargo, se constata en esta zona concretamente quizá una colonia judía que quizá fuera más importante y más numerosa que la musulmana. En la segunda mitad del siglo XIV, por ejemplo, se constata la presencia de judíos en Almonte, en Escacena, Hinojo y en Manzanilla. El repartimiento de esta comarca. Tras la conquista se produjo el repartimiento de estas tierras, es decir, había que poblar esta zona, había que atraer mano de obra para roturar las tierras, para fomentar la ganadería, para crear vida económica, y la forma más práctica de hacerla era hacer heredamiento, es decir, otorgar tierras y casas a los que quisieran venir a residir en esta zona y a incorporarse a las tareas agrícolas y ganaderas, que eran las fuentes principales de riqueza de aquel tiempo. Las alquerías de esta comarca fundamentalmente fueron otorgadas tanto a órdenes militares, algunas también a la iglesia o algunos monasterios, y a castellanos leoneses que ayudaron al rey en la conquista. Así, por ejemplo, de los datos que tenemos, podemos decir que Mures, una de las alquerías que hoy forma Villamanrique, la otorgó en el repartimiento Alfonso X, la otorgó a la Orden de Santiago, 1.600 aranzadas de olivar, y también a Domingo Pérez y otros monteros, 18 monteros reales. Pila, por ejemplo, fue concedida al escribano real Ramiro Ibáñez, al chantre de Cartagena Pedro Abad, a Fernando Abad de Santillana y a otros castellanos. Villalba, por ejemplo, a la que el rey puso por nombre Gironda, fue dada a Rodrigo González. Bolules, Bollullo actual, se concedió a cuatro castellanos que vinieron con el rey: Gonzalo Ramírez, Ruiz González, Diego Sánchez y Gonzalo Ruiz. Hinojo,
antiguo Onujo, Hinojo actual, recibieron heredamiento 70 almogávares de la compañía del almogadén Pero García. En Tejada se concedieron también tierras y casas a 50 caballeros y a 72 peones. En Paterna se heredó a Pedro García y sus almogávares. En Manzanilla a 4 almogadenes. Almogadenes eran como capitanes de las tropas y almogávares eran sus soldados. 4 almogadenes y 33 peones, con un total de 37 almogávares. Y Chucena fue otorgada al monasterio de Iranzo. Nos preguntamos también sobre la vinculación que Alfonso X tuvo o pudo tener con la devoción a Santa María del Rocío. Sabemos, como ya ha dicho también Manolo, que Alfonso X fue un rendido devoto de Santa María y no se conformó simplemente con dedicarle una de sus principales obras, las Cantigas de Santa María, uno de los grandes monumentos de la literatura mundial, por la importancia poética y musical que tuvo, sino que no se conformó con dedicarle esta obra, sino que siguiendo el consejo que le dio el Papa Gregorio X, mandó levantar por todo el reino de Sevilla iglesias y ermitas para que la nueva población que repobló estas tierras, que eran castellanos leoneses que practicaban el cristianismo, tuvieran sus iglesias y sus ermitas para el culto cristiano que ellos profesaban. En Triana, por ejemplo, el rey mandó levantar la iglesia, la Real Iglesia de Santa Ana, y en la puerta de la Barqueta, antigua puerta de Vic Rajel, dotó al monasterio de San Clemente de monjas del Ciste. En el puerto de Santa María, por ejemplo, instaló capilla dentro de la que era la mezquita del puerto y instaló a la Virgen Santa María del Puerto, Virgen de los Milagros, patrona de la localidad. Y en la mezquita del Alcázar de Jerez instaló a la imagen de Santa María del Alcázar, ambas citadas abundantemente en su obra de las Cantigas. También en otras villas y lugares del Reino de Sevilla y concretamente de la comarca nuestra, introdujo otras imágenes marianas, concretamente en Sufre la imagen de la patrona de la Virgen del Puerto, en Tejada la imagen de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo. Esto nos demuestra que, como he dicho antes, que una gran parte de los repobladores de esta zona eran toledanos. Imagen de la Virgen del Sagrario, que una vez que Tejada desaparece en el siglo XVI, pasó a la iglesia parroquial de Paterna y ahí se conservó hasta el año 36. Fue una pena que no se conserve hoy porque, como todas estas imágenes góticas de aquella época, tienen un valor artístico e histórico impresionante. En Hinojo, Manzanilla y La Palma, creó la devoción a la Virgen del Valle, también de profundas raíces toledanas, muy profundas raíces toledanas, y asimismo, y según la tesis de Juan Infante Galán, mandó levantar ermita en el bosque de la Rosina y colocar en ella a la imagen de Santa María de la Rosina. En mis muchísimos contactos con Juan Infante Galán, desde muy joven, porque solía pasar con nosotros muchas temporadas en una finca que unos tíos míos tenían aquí a un kilómetro de distancia, le pregunté por las fuentes que utilizó para esta tesis suya, que está contenida en el libro que publicó sobre el Rocío, y nunca me respondió. Conocéis las peculiaridades de Juan, su carácter y sus cosas, y por más que yo le insistía, pues jamás me... era muy celoso de sus temas. También en su última etapa solíamos reunirnos con él, otro amigo más y yo, todos los jueves en el Bar Laredo a tomar café con él, y muchas veces le volvíamos a preguntar, pero nunca soltó prenda de dónde había sacado esa hipótesis y tal. Hoy no tenemos realmente prueba alguna de que Alfonso X visitara estos bosques, ni que mandara levantar la primitiva ermita de 10 varas de largo, de 11 varas de largo, y colocar en ella a Santa María de la Rosina, lo cual tampoco quiere decir que no fuera realidad, ya que tenemos muchos indicios, sin olvidar que se perdieron la mayor parte de los documentos de la conquista y del repartimiento del Reino de Niebla. El profesor don José Sánchez Herrero, catedrático de Historia Medieval y miembro también del Cabildo de Alfonso X,
refiriéndose a las fundaciones religiosas del Reino de Sevilla, escribió que los procesos de conquista y de repoblación del territorio tuvieron mucho que ver en cuanto a los lugares y los ritmos de expansión de estas fundaciones. De ellos tenemos muchos ejemplos, pero citaremos solo dos de ellos. No tenemos más tiempo. La ermita de devoción a la Virgen de Setefilla en Lora, por sede, y estuvo inicialmente vinculada o llevada allí por la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, Orden de Malta, o el Monasterio de la Rábida, y la devoción a la Virgen de los Milagros fue llevada allí por la Orden Franciscana. Es decir, que en todos estos mandatos para levantar iglesias, ermitas, no es que fuera el rey por cada uno de los territorios llevando una imagen, sino que fue un mandato suyo a las órdenes religiosas, a las órdenes militares e incluso a veces a los propios almogávares que se instalaron por aquí. Pasó igual que cuando marineros de Palo, Moguer, Lepe o Huelva llegaron a América después de la conquista, que llevaron allí las devociones de sus imágenes propias de sus pueblos, porque esas imágenes estaban en el alma y en el corazón de estas personas, más viéndose en miles de kilómetros de su tierra y de su devoción. Pues bien, en mi opinión, la devoción rociera pudo iniciarse durante el reinado de Alfonso X, en la segunda mitad del siglo XIII, siendo probable, yo veo muy probable, que la Sagrada Imagen fuera traída a este lugar siguiendo el mandato a las directrices del rey en general, pero por alguna de las órdenes militares o monásticas que colaboraron en la conquista de esta zona, y más concretamente por la Orden de Santiago, práctica que fue muy común por aquella época. La presencia de la Orden de Santiago se constata mucho por el entorno más cercano al Rocío. En Mures, Villamanrique, por ejemplo, en 1253, recibió un heredamiento importantísimo del rey de 1600 aranzados de olivar. Desde 1239 ocupó el castillo de la Alpiza en el municipio de Paterna, término de Paterna, y de 2240 ocupó el castillo de Ayamonte, Lepe y toda aquella zona. Y se constata también su presencia en el siglo XIII, muy cerca de esta zona, en Hinojo o en Bollullos, por ejemplo, del condado, donde sus respectivas iglesias parroquiales siguen denominándose iglesias parroquiales de Santiago Apóstol. Tanto la primitiva ermita como la imagen de Santa María de la Rocina existían con certeza constatada históricamente en el siglo XIV, como ha dicho Manolo, citada por Alfonso XI en el libro de la Montería y en otros documentos también sobre pleitos y deslinde, aunque muchos indicios nos hacen pensar que pudieran haber existido en el último tercio del siglo XIII. Por una parte, el citado libro de su bisnieto recogió, según algunos autores, abundante documentación de casa del Tratado de Venación de Alfonso X. Y por otra parte, tenemos que apuntar que fue Alfonso X el Sabio quien conquistó estos lugares en 1253 y que el propio rey estuvo personalmente en Niebla el 15 de agosto de 1262 y después quizás posteriormente en otra fecha, para otorgarle el fuero y la seña, concediéndole importantes privilegios para su repoblación. No debe olvidarse que por aquel entonces estas tierras eran del Consejo de Niebla, como se describe en el propio libro de la Montería. De todas formas, y en el supuesto de que el propio Alfonso X mandara levantar la primitiva ermita del Rocío, no parece probable que lo hiciera entre 1270 y 1284, fechas que cita Juan Infante Galán, porque en esa fecha el rey se encontraba en Toledo, en 1278 hasta 1281, y vuelve a Sevilla en los tres últimos años de su reinado, muy enfermo, con el cáncer en el maxilar que tenía y con la hidropesía, y agobiado, muy agobiado, por la crisis política y por los problemas familiares con su hijo don Sancho. De lo dicho, tenemos que concluir, para terminar, que no existen pruebas fehacientes de que el rey sabio estuviera en el Rocío, ni de que por un mandato expreso suyo se levantara la primitiva ermita. La historia se basa en hechos fehacientes y probados documentalmente, si no estaríamos hablando de leyenda. Pero también es cierto, y esto tenemos que recordarlo, que la historia no recoge toda la verdad real de los hechos que sucedieron en aquel tiempo, ni tampoco de los hechos reales
que suceden actualmente. En los siglos anteriores, más y menos en una etapa tan oscura como la Edad Media, existieron hechos imposibles de probar. No había fotos como hoy día, que estamos con el móvil todo el día haciendo fotitos. No había, los documentos, la mayor parte se perdieron, o muchos archivos de la zona se perdieron también a lo largo de los siglos, pero no obstante hubo muchos hechos reales que existieron. Sin ir más lejos, yo siempre que hablo de este tema digo que mi abuelo José María Rodríguez, por su negocio y por sus amistades almonteñas, visitaba con mucha frecuencia el Monte y el Rocío. Sin embargo, en el siglo pasado, yo hoy no tengo un documento que pruebe que estuvo en el Rocío, que estuvo en el Monte. En fin, y eso fue en el siglo pasado. Como escribió el profesor Jiménez de Parga, necesitamos la historia. Sin una historia común no hay ciudades, no hay regiones, no hay naciones. Las ciudades, como los hombres o los árboles, necesitan sus propias raíces, su propia seña de identidad, porque son los cimientos más sólidos para crecer y desarrollarse. Los hombres y los árboles sin raíces se tambalean al compás del viento. Si bien es cierto que por estas tierras pasaron muchos pueblos, iberos, tartesos, romanos, visigodos y musulmanes, no cabe duda de que fue Alfonso X el Sabio quien puso las bases para la fundación de Almonte y la comarca, estableciendo sus cimientos y sus raíces e integrándola en la civilización occidental, cristiana y europea que hoy disfrutamos. Muchas gracias por la atención y buenas tardes. Lamentándolo mucho, no puedo continuar. Mi presencia en Sevilla tiene que ser lo más rápida posible, pero aquí os dejo con una magnífica compañía y con la palabra ahora del amigo Javier. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, a sumarme a las palabras de agradecimiento por la invitación a participar en estos diálogos de los compañeros de mesa que me han precedido en el uso de la palabra. Como digo, bueno, pues agradecer al presidente de la Hermandad Matriz y a su Junta, como digo, la iniciativa, la invitación. Y felicitarles igualmente por el desarrollo de la misma y espero que tenga continuidad en el tiempo, habida cuenta que supone, bueno, pues un evento cultural significativo, ¿no? Habida cuenta también que nos encontramos ya casi a las menos 20 de las 9 de la noche, no quiero tampoco extenderme mucho. La obra del monarca sabio ha quedado puesta de relieve en las intervenciones de Manolo, de Pedro, de manera brillante, y yo, desde el punto de vista de mi especialidad de la arqueología, poco más voy a decir sobre la figura del mismo. Es, por tanto, como digo, conocida la obra del mismo en el territorio, especialmente en el territorio onubense, como ha quedado desgranado. Desde el punto de vista de la arqueología, que es la disciplina que yo profeso, supone a día de hoy un reto el conocimiento de los siglos bajo medievales cristianos. Estamos hablando de los siglos XIII, XIV y XV. Por diversos motivos, básicamente porque hay numerosos yacimientos desconocidos, el estudio de su cultura material tiene diversas características y particularidades. Piensen ustedes que, por ejemplo, el tránsito de lo que supone el estudio de una cultura claramente cristiana en la arqueología, en la cerámica, eso no se va a producir de manera fehaciente hasta prácticamente el siglo XV, cuando veamos el cambio en el uso de las vajillas domésticas, que abandonan las formas y las tradiciones moriscas hacia formas ya claramente cristianas. Básicamente, sirva de ejemplo las grandes formas abiertas de servicio comunal propios de la cultura magrebí en favor de las escudillas o platos de uso individual. Como digo, bueno, pues estos son pequeños detalles que acompañan el estudio, desde el punto de vista de la disciplina arqueológica, del tránsito de estos siglos y el cambio cultural desde el mundo musulmán al mundo cristiano. Sin embargo, como digo, bueno, pues la obra de Alfonso X el Sabio echa las bases, los cimientos, como decía a continuación esto Pedro, para lo que va a ser la modernidad, digamos, de la Andalucía occidental, de la Baja Andalucía, especialmente de nuestro territorio onubense. Sin embargo, existe un antecedente, existe un antecuén a lo que será a la obra alfonsina y el proceso de conquista.
Las tierras de Almonte, las tierras de la zona oriental del territorio urbense, ya conocieron el cristianismo desde los momentos prácticamente del siglo V, VI después de Cristo. Ejemplos de ello pueden ser la magnífica y preciosa inscripción que se conserva en la parroquia de Almonte, de Domigratia, una tapa de sarcófago elaborada en mármol con un epitafio funerario precioso, sin lugar a duda uno de los mejores ejemplos que se conservan de ese periodo en la península ibérica, fechada en el 495 después de Cristo, que junto con otros testimonios materiales, como pueden ser el cancel también litúrgico, eclesiástico, aparecido en el camino de Cabezudo, en la salida de Almonte, que testimonian la existencia, en definitiva, de una serie de comunidades cristianas, paleocristianas, en los territorios de las marismas y de las rocinas, en esas fechas tan tempranas. Sirva también de ejemplo el conocido poblado de Cerro del Trigo, que perdura hasta el siglo VI después de Cristo y que muestra en sus registros materiales la introducción del cristianismo de una manera clara en sus enterramientos. Es, por tanto, que estamos ya en un territorio cristianizado, sí periférico, pero no marginal desde el punto de vista de la ocupación. Piensen ustedes que este territorio rico en caza, en ganadería, en marisqueo, en pesca, siendo clave en el tránsito hacia lo que sería la desembocadura del Betis, de ese lago Ligustino, las tierras de la conexión con la tierra llana de Huelva, no pasó desapercibido para ninguna cultura ni para ningún imperio a lo largo de la historia. Por tanto, si bien es cierto, son territorios periféricos dentro de lo que va a ser la, digamos ya en estos momentos, la cora de niebla, ¿no?, por enmarcarlo en un momento ya bajo medieval cristiano, no van a ser marginales. Igualmente, prueba de esto es la gran cantidad de alquerías que se conquistan y que van a ser objeto de repoblación en los programas alfonsinos. Eso da también pie a entender que no es un territorio yermo. Es decir, aquí había una población que, bueno, vivía al amparo de la extracción de los recursos agropecuarios, ganaderos en definitiva, que el espacio de Almarims, como definen las fuentes islámicas, ofrecen. Igualmente llamativo es la existencia del poblado Almonte, también traído a colación por el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, ¿no? Si bien es cierto, la profesora Fátima Roldán argumenta que puede ser Almun. Almun aparece recogido en las fuentes que conmemoran los sucesos de la Fitna del califato del siglo X después de Cristo. Una serie de levantamientos de antiguos de muladíes, poblaciones cristianas convertidas al Islam, que para el territorio urbense, en el caso, por ejemplo, de Arusa, de Aroche o de Almun, encuentran una serie de sublevaciones. Almund, la que recoge en la fuente islámica, sin duda es Almonte, porque Moguer aparece como Mund Mayor, Monte Mayor, con un cabecilla que se llama Almogarawi, el moguereño, que dará nombre a ese territorio, a esa localidad. Por tanto, Almonte ya aparece en el siglo X como un lugar, un enclave significativo y estratégico dentro del contorno territorial de lo que va a ser el territorio urbense, digamos la tierra llana del territorio urbense. Ese papel protagonista, como digo, bajo mi punto de vista, va a mantenerse. A día de hoy los datos arqueológicos tienen un reto ante esta premisa que les digo, porque tenemos que ser capaces de demostrar con los restos materiales lo que las fuentes documentales no llegan a terminar de perfilar, siempre de la mano de las mismas. Y como digo, en la obra alfonsina, bueno, pues no podía pasar desapercibido este territorio de las marismas y de las rocinas, siendo clave también el establecimiento de esa iglesia, como bien decía Manuel, no ermita, iglesia, que denota unas características administrativas, fiscales, distintas a las de un pequeño eremitorio rural. Sirve también de ejemplo un detalle. Desde el punto de vista de la arqueología, existen numerosas ermitas de repoblación castellana en el territorio urbense que se asientan sobre antiguos yacimientos de época romana o hispano-visigoda. Eso tiene una clara connotación de aprisio, de controlar un enclave que no huele, que no sabe, que no tiene un sabor islámico, sino de los cristianos viejos. Ejemplos de ello pueden ser la ermita de repoblación de San Mamés en Aroche, La Nava, el Patrás en Almonaster, Santa Eulalia. Es decir, a buen seguro, probablemente estemos ante un lucus, un lugar que con ese enclave sagrado está mostrando un control territorial secular, que no pasó, como digo, desapercibido. No quiero extenderme mucho, habida cuenta de la hora y de los numerosos datos que se han ofrecido sobre la figura del monarca. Simplemente, bueno, concluir con esa idea, ¿no? Es decir, cuando se produce la conquista y el repoblamiento, la colonización de estos territorios, creo que no se hace desde un concepto ex novo, sino, digamos, ex nihilo, es decir, no parte de la nada, hay algo ya previo.
ejemplo, como digo, las alquerías. Por tanto, sobre el programa alfonsino, a poco que rasquemos, existe un modelo de articulación rural, disperso, que justifica la importancia que tuvo este territorio en los planes de la conquista castellana en estas postrimerías del siglo XIII. Y que dan también buena muestra de ello, como no, la magnífica Cora de Niebla, su punto neurálgico, que será la Medina del Habla, ¿no?, la ciudad de Niebla. Con esto simplemente quería apuntar algunos datos de carácter arqueológico a esta magnífica intervención de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. De nuevo agradecer la invitación a participar y espero que tanto la intervención de mis colegas como la mía les haya sido de interés. Muchísimas gracias. Solamente ampliar un poco el comentario. Vamos a ver. Siguiendo un poco lo que ha señalado mi colega Pedro Rodríguez Bueno y mi compañero Javier. Evidentemente, Alfonso X, en su diplomatario, que estudió el profesor González Jiménez, estuvo en Niebla en dos veces. En 1262, con la conquista, simplemente en enero, febrero, aparece en el diplomatario. Hasta más tarde también hay dos documentos fechados en Niebla. ¿Significa eso que el rey estuviera todo el tiempo pendiente del cerco de Niebla? No. Sin duda alguna, el rey debió moverse por practicar actividades cinegéticas. Pero después de la conquista de Niebla, este territorio es todavía muy mudéjar. Hay una notable población islámica y la conquista de Niebla no supone la inmediata cristianización del territorio, como ha señalado Javier. Las alquerías se siguen manteniendo, hay una tradición islámica andalusí, muchos musulmanes se fueron, otros no. Por ejemplo, cerca de la localidad de la Puebla del Río, se constata a finales del siglo XIII, en la Carta Puebla que da Alfonso X, en 1275, una torre que se llama de Abemafov. Es decir, que el reyezuelo de Niebla, no me gusta llamarle reyezuelo, que el rey de Niebla del Taifa con su familia debió tener heredades allí, propiedades allí. Todavía a comienzos del siglo XV, sus hijos, algunos cristianizados, van a esa torre y toponímicamente sigue manteniendo el mismo nombre. Lo ha tratado mi colega Alejandro García San Juan en la conquista de Niebla. Por lo tanto, que hay una tradición. La segunda vez, cuando el rey viene, de nuevo fechamos documento en 1267, es distinto. Ya no hay mudéjares. Puede que la población, después de la revuelta, se haya expulsado. Yo creo que es entonces cuando el rey lleva a cabo sobre la base andalusí la repoblación de estos territorios, a raíz de la expulsión de la población mudéjar, y se sirve de lo que había. Pero claro, antes, todavía antes, Pedro ha aludido a ello, me imagino que el rey iría por aquí, no lo sabemos, pero por los alrededores estuvo porque está fechado. Bien. Antes incluso hay una tradición anterior que recoge la crónica, que es la conquista de o el sometimiento del Taifa de Tejada, de Almete. No creo yo que Almete tuviera un territorio tan circunscrito. En esto voy a seguir la historia de un compañero ya fallecido, Rafael Valencia, exclusivamente centrado en Tejada y poco más. Creo que no. Creo que entre el Guadiamar y el Tinto había un territorio de este monarca que se extendería posiblemente hacia el sur, hacia Hinojo y más abajo, casi hasta por aquí y más abajo. Al otro lado del Tinto era el Taifa de Niebla que seguía. Por tanto, hay que tener en cuenta la tradición andalusí. Bien, ¿fue Alfonso X el promotor de la primera iglesia? No lo sabemos, pero lo que sí fue que fue de la extensión de la devoción a la Rocina y al culto a la Virgen. Eso está claro. Nos vamos a su bisnieto, Alfonso XI. Alfonso XI sí que estuvo aquí. Lo dice el libro de la Montería, en torno a 1348-50, y nos da el famoso texto que describe la existencia de una iglesia de Santa María de la Rocina y de una ermita de Santa Olalla.
paréntesis, Santa Olalla es Santa Eulalia. Y voy a decir una cosa que a los rocieros nos gusta. Sabemos que esta santa, Eulalia, fue quemada en el siglo II por Diocleciano. Y cuenta la tradición de Domiciano que cuando esta santa sufrió el martirio y la quemaron, de sus cenizas salió una paloma blanca, en su espíritu, una paloma blanca, dice la fuente de Domiciano. Voy al rey mío, voy a Alfonso XI. El rey estuvo aquí y lo dice dos veces. Primero el libro de la Montería, si no el submontero, no sabemos quiénes fueran sus monteros, pero el rey debió estar por aquí, por estas tierras, las describe muy bien y las conoce. Y desde luego, si él no levantó la ermita o la iglesia que dice que existía, ¿quién la hizo? Fernando IV, su padre, desde luego que no, pobre estaban otros menestreres, y Sancho IV mucho menos. Pues si no la hizo él, el único monarca que estuvo por aquí, o creemos que debió estar, debió ser el rey, Alfonso X. Pero ahora viene la segunda parte. Pero es que después, o antes o por el mismo tiempo, en 1337 es el que sí está aquí. No lo dice ya el libro de la Montería, que pudo narrarlo sus monteros. Lo dice Fernán Sánchez de Valladolid, que es el cronista de la crónica de Alfonso X el Sabio, pero también de la de, perdón, de Alfonso XI, pero también de la de Alfonso X, también de Fernando IV y también de Sancho IV. Es el autor de las crónicas que recibe por encargo de Alfonso XI. Por tanto, él sabía perfectamente que en 1337 el rey había estado aquí corriendo en un soto que llaman de Santa María de la Rocina. Y vuelvo a repetir, si Alfonso XI no levantó eso, y eso estaba aquí ya, con una institución creada, con una cierta entidad, ojo, una iglesia, y créanme que los castellanos sabían distinguir entre que era una iglesia y que era una ermita, lógicamente es que si no la hizo él, pues ¿quién la haría? Yo me inclino a pensar que posiblemente el rey. ¿Cuándo? No coincido con Infante, con Juan Infante en esa fecha, ahí coincido con Pedro. Yo creo que esa orden de crear esto debió ser a raíz de 1237 y no antes. Una vez fuera la población mudéjar y utilizó lo que tenía, pues la alquería de Almonte. Después, en 1333, en el deslinde que hay entre Almonte y Niebla, pues aparece también la ermita, en el 33. Sin embargo, en el libro de la Montería, en el 50 se dice iglesia, ha cambiado, ha evolucionado, hay algo más que nos está hablando, porque hay una estructura poblacional y organizativa. Y termino, pues nada, con esta breve observación de que entre Alfonso X y Alfonso XI, entre los dos Alfonso, están los orígenes de nuestras identidades y de nuestras devociones, de las que debemos sentirnos muy orgullosos. Evidentemente hay otras leyendas y otras tradiciones, que duda cabe, unas con más fundamentos, otras con menos fundamentos, pero a nosotros nos deben interesar de las que estamos hablando hoy, y como legítimo heredero de Alfonso X, Alfonso XI, que llamó a su bisabuelo y por primera vez en este libro de la Montería, con el nombre, en el libro de la Montería no, en la crónica de Alfonso XI, de Alfonso Lonceno, con el nombre de Sabio. Muy bien, pues yo creo que está muy bien traída la figura de don Juan Infante Galán, que ha salido a colación de esta mesa redonda, porque él es el primero que hace una visión a 360 grados de la historia del Rocío y el primero que rescata la figura del rey de Alfonso el Sabio. Es verdad, como decía Pedro, que él era muy celoso de su fuente y que se murió sin contarnos de dónde había sacado sus datos, pero también es verdad, y esto lo dice mucho Julio, que era un hombre que tenía una intuición también desde el punto de vista histórico, mucho afecto y pero que es muy valioso. Nosotros, con motivo del 50 aniversario de su libro, que se escribió el año pasado, lo hemos editado en la colección nuestra de publicaciones, porque es un libro que está catalogado, es difícil encontrarlo y nos pareció que era una buena ocasión para la realidad. Pues no tenemos mucho tiempo más, yo quiero dar las gracias, creo que estamos mejor informados de lo que estábamos de los orígenes de la devoción rociera,
Es verdad que reconstruir la historia del siglo XIII con la documentación que se conserva, pues no es fácil. Para eso están los especialistas, habéis hecho un trabajo magnífico y quiero agradecer que hayáis sacado un cuerpo vuestras oraciones para estar hoy con nosotros y para deleitarnos con vuestros conocimientos sobre el Rey Salomón. Muchas gracias y ponemos punto y final a este ciclo que ha promovido la Delegación de Formación de nuestra hermandad y que esperemos que el año que viene, si Dios quiere, pues pueda tener continuidad. Gracias a los que habéis venido, porque realmente soy ustedes los que le habéis dado sentido a esta programación y a estos años. Muchas gracias.